Hoy presentamos la renovación de los equipos de fuga de la Diputación de Sevilla, que trabajan en todos aquellos municipios que no están consorciados ni mancomunados. Son unos 24. Entonces ahí actuamos buscando fuga, acometidas no controladas y consumo desproporcionado a petición de los ayuntamientos, y se hacen como mínimo dos revisiones periódicas anuales, más se atienden todas las urgencias. Esto tiene un objetivo claro, que es la mejora de la eficiencia. Hay sitios donde tenemos fugas de 40%, consumo no controlado 40, 45, y hay que bajarlo al 20, al 15 como máximo.